Bueno, estamos inmediatamente de regreso, tenemos más detalles, más información, la naturaleza nos sigue dando de qué hablar, amigo televidente, y también por eso mismo las autoridades de Provial nos han compartido detalles e información sobre recomendaciones que se deben tomar en cuenta por parte de conductores si van a viajar en diferentes áreas de la provincia guatemalteca, porque los vientos están bastante fuertes, viajando a una velocidad de 30 kilómetros por hora, lo cual puede ocasionar incluso caída y colapso de árboles y también de vallas publicitarias en esta jornada que estamos iniciando en este lunes 13 de noviembre. Mucha precaución entonces, y tenemos las recomendaciones por parte de los expertos, y fue Daniel Collín quien entrevistó precisamente a las autoridades. Adelante, Daniel. Beatriz Guillén nos dice producción. Adelante, Beatriz, con la información, te escuchamos. ¿Qué tal, Claudia y Odilí? Muy buenos días. Sabemos que con la llegada de estos frentes fríos propios de esta temporada, se incrementa la velocidad del viento y esto también comienza a preocupar a algunas personas, ya que algunas vallas terminan cediendo y también árboles, y esto en algún momento podría generar algún percance, sobre todo en las carreteras de nuestro país, y es por ello que Provial nos da a conocer algunos consejos para tomarlos en cuenta durante esta temporada. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Hoy por la mañana iniciaron los fuertes vientos en el territorio nacional y se espera que durante la semana se incrementen. Por lo tanto, es importante para las personas que van a transitar en las diferentes carreteras, por favor, no detenerse bajo árboles o vallas publicitarias que puedan colapsar. Recordemos que en algunas rutas tenemos vallas hasta de 6 a 10 metros de tamaño, de ancho. Entonces, es importante, por favor, si ustedes viajan en carretera y ven algún inconveniente de estos, nos lo pueden reportar al 1520 para agilizar el retiro de estas vallas o árboles que puedan caer a carretera y así prevenir hechos de tránsito. Juan Carlos, precisamente en ese tema, como usted lo daba a conocer, también es importante la prevención, también al momento que se desplazan y ya puedan ver que algún árbol está pronto a caer, lo den a conocer para que de esta forma se evite algún percance, ya que recordemos que probablemente el peso del árbol no sea tan alto, pero las personas van a gran velocidad y terminan por asustarse. Sí, recordemos que es importante mantener la calma y respetar los límites de velocidad para que les dé tiempo de detenerse a la hora de un imprevisto en carretera. Como bien lo decía, hay árboles de gran tamaño que es necesario coordinar motosierras para el retiro, por lo tanto es importante el reporte al 1520 de Provial, o también lo pueden hacer vía redes sociales. Si es posible enviar una fotografía, mucho mejor, así se coordina ya sea maquinaria o cuánto personal se necesita para realizar la limpieza y despejar las vías. Lo pueden hacer vía Twitter en @Provial o vía Facebook Provial Ministerio de Comunicaciones. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, Claudia y Odilia, hemos escuchado estas importantes recomendaciones. También tomemos en cuenta que ya lo ha dado a conocer Insibume. Se esperan para esta temporada varios frentes fríos y, como lo hemos indicado, con esto también se espera que se incremente la velocidad del viento, lo que en algún momento puede hacer que las vallas publicitarias que se encuentran en la ciudad capital, pero también sobre las principales carreteras y algunos árboles, terminen por ceder y esto pueda generar un percance. Entonces es por ello la importancia de tomar en consideración esta información, y si usted por donde transita localiza algún tipo de situaciones como esta, es importante que lo dé a conocer a las autoridades correspondientes. Retornamos con ustedes al estudio principal. Gracias, Beatriz, por esta información y por las recomendaciones para que los automovilistas la tomemos en cuenta y así podamos prevenir accidentes de tránsito que sabemos que en nuestro país son bastante comunes.